¿Alguna vez te has preguntado qué hace que algunas personas destaquen en términos de inteligencia y capacidad de aprendizaje? ¿Has deseado adquirir las habilidades y conocimientos para destacarte en tu vida personal y profesional? Si es así, estás en el lugar correcto. En este emocionante video exploraremos las claves para ser más inteligentes que el resto. Descubriremos estrategias y consejos que te ayudarán a mejorar tu capacidad para aprender, comprender y aplicar conocimientos en tu vida diaria. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. La inteligencia es un recurso valioso que puede enriquecer cada aspecto de tu existencia, y en este viaje te proporcionaremos las herramientas necesarias para maximizarla. Por lo tanto, si estás listo para desbloquear tu potencial intelectual y afrontar desafíos con un enfoque agudo, te invito a seguir viendo. Juntos exploraremos estas 10 claves que te llevarán a un nivel superior de inteligencia y te ayudarán a sobresalir en cualquier área que elijas. Descubre cómo controlar tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestro ebook El Poder de la Mente. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Prepárate para el viaje de autodescubrimiento y crecimiento intelectual que te espera. Número 1. Expandir tu conocimiento e intelecto. A través de una lectura extensa, es un paso profundo más allá del resto. Leer extensamente es como abrir la puerta a un tesoro de conocimientos, experiencias e ideas. Cuando te sumerges en libros, emprendes un viaje a tierras lejanas. Tienes la oportunidad de acceder a un conocimiento acumulado de innumerables generaciones y culturas diversas. La lectura sirve como un pasaporte a la sabiduría de siglos pasados. Los libros abarcan una amplia gama de temas, desde la ciencia y la historia hasta la filosofía y la ficción. Cada página es una oportunidad para aprender, reflexionar y ampliar tu perspectiva. Ya sea que profundices en las complejidades de la física cuántica, explores las complejidades de las relaciones humanas en una novela o descubras los misterios de las antiguas civilizaciones, la lectura es un ejercicio mental que afila tu inteligencia. Además, la lectura mejora tu vocabulario y habilidades lingüísticas, fundamentales para la comunicación efectiva y para expresar tus ideas. Estimula la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico. Te permite ver el mundo desde diferentes perspectivas y empatizar con personas de culturas diversas. Muchos grandes pensadores y líderes de la historia fueron ávidos lectores, obteniendo inspiración y visión a partir de libros. Siguiendo sus pasos, puedes desbloquear nuevas facetas de tu potencial intelectual y obtener una ventaja competitiva. La lectura extensiva no es solo un hábito, sino también una manera de ampliar tus horizontes y enriquecer tu conocimiento. Para iniciar este viaje de lectura, primero crea una lista diversa de lecturas con diferentes temas. Puedes comenzar con libros, artículos o blogs sobre temas que te interesen, como ciencia, arte, historia, negocios y muchos otros campos. La clave es asegurarte de que tu lista sea diversa y rica, para que tengas la oportunidad de acceder a perspectivas y conocimientos frescos. Una vez que tengas tu lista de lectura, asigna tiempo dedicado para leer diaria o semanalmente. Este tiempo debe ser visto como un momento precioso para la contemplación y el aprendizaje a partir de las obras que has elegido. Disfruta este proceso y permítete absorber información de los libros y materiales que encuentres. Para maximizar aún más los beneficios de la lectura extensa, considera unirte a clubes de lectura o grupos de discusión. Esto te ayudará a conectar con personas afines y participar en conversaciones significativas sobre lo que has leído. No solo tienes la oportunidad de intercambiar opiniones y puntos de vista, sino también de aprender de las percepciones de otros. También es una excelente manera de descubrir nuevos libros y recibir recomendaciones de una comunidad de lectores apasionados. En un mundo saturado de información, la lectura extensiva es una poderosa manera de destacar y nutrir una profunda fuente de conocimiento. Es un camino para ser más inteligente que el resto, al alimentar continuamente tu alma con la riqueza de la literatura e ideas. Aprovecha al máximo la diversidad y riqueza del mundo de la literatura para convertirte en una mejor versión de ti mismo
y expandir tus habilidades cognitivas. Número 2. Fomenta la curiosidad. Cultivar la curiosidad es como encender la chispa del intelecto. Imagina la curiosidad como una brújula que te guía a través de vastos reinos de conocimiento. Al aplicar consistentemente esta actitud de curiosidad, te conviertes en alguien siempre ansioso por buscar respuestas. Y esa es una de las claves para ser más inteligente que los demás. Imagina que eres un estudiante universitario y estás estudiando historia en tu clase. Tu profesor ha introducido un nuevo tema en la historia antigua que nunca habías escuchado antes. En lugar de simplemente sentarte y absorber pasivamente la información proporcionada por el profesor, comienzas a mostrar curiosidad durante la clase. Haces preguntas sobre las causas y consecuencias de eventos en esta historia. Te preguntas por qué la gente antigua actuaba de la manera en que lo hacía, e incluso cuestionas cómo este evento podría haber influenciado nuestro mundo actual. Tu curiosidad no se detiene ahí. Después de la clase, comienzas a leer más libros y materiales relacionados con este tema. Buscas en línea y participas en discusiones en línea para aprender más sobre esta historia antigua. El resultado es que no solo obtienes una comprensión más profunda de este tema, sino que también desarrollas una perspectiva más amplia sobre la historia y su importancia en nuestra vida actual. Tu curiosidad te ha llevado en un viaje de exploración del conocimiento y ha ampliado tu pensamiento, haciéndote más sabio en la comprensión del mundo que te rodea y en la interacción con él. La curiosidad te lleva a preguntar por qué y cómo, en lugar de aceptar todo tal como es. Te inspira a explorar nuevas áreas, cuestionar suposiciones y desafiar creencias fijas. Con cada pregunta, con cada búsqueda de conocimiento, estás expandiendo tus horizontes intelectuales. A través de la curiosidad, descubrimos las maravillas del mundo, desde los secretos del universo hasta los misterios de la biología humana y la psicología. Pero no se trata solo de acumular datos, se trata de una comprensión profunda. La curiosidad te lleva más allá de la superficie y te permite conectar puntos aparentemente no relacionados. ¿Cómo desarrollas esta curiosidad? Comienza observando el mundo que te rodea con una perspectiva fresca, como si lo estuvieras viendo por primera vez. Haz preguntas sobre cosas que no entiendes y busca respuestas. Lee libros sobre varios temas, explora diferentes culturas y mantente siempre abierto a nuevas experiencias. Recuerda, la curiosidad es la chispa que enciende el fuego del conocimiento. Al nutrirla, estás dando el primer paso para ser más inteligente que los demás. Número 3. Mantener una mentalidad de crecimiento es esencial. Sostener una mentalidad es un factor crucial para permitirte desarrollar continuamente tu intelecto a lo largo de tu vida. Esto se basa en una creencia profunda de que tus habilidades, conocimientos y conciencia pueden mejorar naturalmente a través del esfuerzo, el aprendizaje y la persistencia. Mantener esta mentalidad te ayuda a abrazar desafíos y dificultades como oportunidades de aprendizaje, en lugar de evitar situaciones en las que podrías fallar o tener dificultades. Las afrontas con determinación y valentía, viendo el fracaso como una parte natural del proceso de aprendizaje y no como un reflejo de tus capacidades. Mantener esta mentalidad también te anima a abrazar la innovación y aprovechar tus habilidades existentes. Esto puede implicar adquirir nuevas habilidades, explorar conocimientos en diferentes campos y perfeccionar tus habilidades actuales. Una parte significativa del mantenimiento del crecimiento intelectual es estar abierto a la retroalimentación constructiva. Percibes la retroalimentación como una oportunidad para aprender y desarrollarte personalmente en lugar de verla como una amenaza para tu autoestima. Tu perspectiva es invaluable y te das cuenta de que puedes acumular sabiduría y conocimientos de quienes te rodean. Supón que eres un joven en proceso de estudio y desarrollo de tu carrera. Un día, recibes los resultados de un examen importante y repruebas. En lugar de sentirte desanimado e inseguro, decides ver este fracaso como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. En lugar de rendirte o evitar esa materia, decides aprender de tus errores y debilidades. Creas un nuevo plan de estudio, buscas valiosos recursos de aprendizaje y trabajas más duro para mejorar tus conocimientos y habilidades en esa área. Gracias a tu mentalidad de crecimiento, no solo superas el fracaso, sino que también mejoras tus habilidades.
te encuentras volviéndote más seguro en el proceso de aprendizaje y trabajo, y el fracaso inicial se convierte en una valiosa lección. Aplicas esta mentalidad a todos los aspectos de la vida y logras un mayor éxito en el futuro. Mantener esta mentalidad también te permite establecer metas desafiantes y trabajar de manera consistente para alcanzarlas. No te limitas con pensamientos negativos o dudas sobre ti mismo, sino que te enfocas en tu potencial para superar desafíos y lograr el éxito. Para mantener esta mentalidad de crecimiento, debes estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Esto significa abrirte a la incertidumbre y la posibilidad de enfrentar desafíos más difíciles e incluso fracasos. Sin embargo, es a través de estos desafíos que puedes superar tus límites y alcanzar tu máximo potencial. Número 4. Mantener una mente abierta y receptiva. Cuando mantienes una mente abierta y estás dispuesto a considerar nuevas perspectivas, te conviertes en un aprendiz de por vida y enriqueces tu conocimiento con una variedad de opiniones y experiencias diversas. Una mente abierta incluye la capacidad de cuestionar tus creencias y prejuicios, así como la disposición para explorar conceptos y puntos de vista diferentes a los tuyos. Esto no significa que debas abandonar tus valores o principios, sino más bien que debes estar dispuesto a evaluarlos objetivamente y abrir la puerta al crecimiento y la evolución. Cuando mantienes una mente abierta, estás listo para escuchar a los demás sin juzgarlos de inmediato. Esto crea un entorno que fomenta el aprendizaje y la colaboración, porque estás dispuesto a considerar y comprender diferentes perspectivas. Además, una mente abierta te permite adaptarte mejor a situaciones cambiantes en un mundo en constante cambio. La capacidad de adaptarse y aprender rápidamente es crucial. Aquellos que se aferran a ideas fijas y no están dispuestos a considerar nuevas posibilidades, a menudo se rezagan. La curiosidad juega un papel crucial en mantener una mente abierta. Pregunta por qué y cómo para alentarte a explorar el mundo y sumergirte en temas que te resulten interesantes. Esta curiosidad implacable te impulsa a buscar respuestas y ampliar tu conocimiento. Imagina que estás en un viaje personal para convertirte en una persona más comprensiva y respetuosa hacia los demás. Para lograrlo, te esfuerzas por practicar la empatía todos los días, no solo en palabras, sino también en tus acciones. Supongamos que trabajas en un equipo de proyecto en una empresa y tienes un colega llamado Michael que a menudo tiene dificultades para completar sus tareas. En lugar de simplemente criticarlo o juzgarlo, decides practicar la empatía. Comienzas preguntándole a Michael sobre sus sentimientos y perspectivas con respecto al trabajo y las tareas actuales. Escuchas sinceramente e intentas entender por qué está enfrentando tales dificultades. Percibes la presión y el estrés con los que Michael está lidiando. En lugar de simplemente darle consejos, creas un sentido de sinceridad al ser honesto contigo mismo acerca de tus creencias. Te das cuenta de que Michael necesita apoyo y aliento, y sugieres trabajar juntos para encontrar soluciones que lo ayuden a superar los desafíos. De esta manera, no solo mejoras tu relación con Michael, sino que también demuestras empatía y sinceridad en tus acciones. Para ampliar tus horizontes, decides involucrarte con culturas, mentalidades y experiencias diversas. Participas en eventos sociales, te involucras en discusiones con personas que tienen opiniones y valores diferentes. Aprendes de ellos y amplías tu conocimiento del mundo. Como resultado, te vuelves más seguro, comprensivo y capaz de enfrentar diversas situaciones en la vida. En resumen, mantener una mente abierta es crucial para enriquecer tu intelecto y volverte más inteligente que otros. Te permite aprender continuamente, adaptarte al cambio y desarrollar una comprensión profunda del mundo que te rodea. Siempre mantén la puerta del aprendizaje y la exploración abierta. Número 5. Aprovechar al máximo tu potencial. Aprender de la experiencia es una de las claves más valiosas para volverse más inteligente y crecer personalmente. Cada experiencia que atraviesas, ya sea un éxito o un fracaso, lleva consigo una lección potencial. Tu capacidad para extraer conocimiento y sabiduría de estas experiencias determina en gran medida tu nivel de inteligencia y desarrollo personal. Una de las primeras cosas que necesitas aprender de la experiencia es que el fracaso no es necesariamente negativo. De hecho,
A menudo es en momentos de fracaso donde se encuentran las lecciones más profundas. En lugar de sentirte desanimado por un revés, considéralo como una oportunidad para examinar qué salió mal y por qué. Reflexiona sobre qué podrías haber hecho de manera diferente y cómo puedes evitar errores similares en el futuro. Este proceso de autoevaluación te ayuda a desarrollar una mentalidad de mejora continua. Por otro lado, los éxitos también traen consigo lecciones. En lugar de simplemente celebrar tus logros, considera por qué tuviste éxito. ¿Qué decisiones, acciones o estrategias llevaron a resultados positivos? Al analizar tus éxitos, puedes replicar lo que funcionó y aplicarlo a otras áreas de tu vida. La adaptación es otro aspecto importante del aprendizaje de la experiencia. El mundo está en constante cambio y lo que funcionó en el pasado puede que ya no sea relevante en el futuro. Al estar dispuesto a ajustar tus métodos y estrategias, basándote en nuevas experiencias y situaciones, te mantienes a la vanguardia del aprendizaje y el desarrollo. La curiosidad juega un papel crucial en este proceso. Mantén una mente abierta y un deseo de aprendizaje continuo. Haz preguntas, investiga, busca nuevas perspectivas y escucha a otros. Cuanto más curioso y abierto seas, más podrás aprender de cada experiencia. Imagina que eres un gerente de proyectos en una empresa de software. Has trabajado diligentemente en un proyecto importante y has invertido mucho tiempo y esfuerzo en él. Sin embargo, cuando el proyecto se acerca a su fecha de finalización, te encuentras con un gran contratiempo en el proceso de desarrollo que causa retrasos significativos. Inicialmente, puedes sentirte como un fracaso y decepcionado contigo mismo por no asegurarte de que el proyecto avanzara según lo planeado. Sin embargo, al examinar cuidadosamente la situación, te das cuenta de que varios factores contribuyeron a este retraso, incluida la fijación de un plan inicialmente poco realista y la falta de flexibilidad para manejar cambios en los requisitos del proyecto. En lugar de darte por vencido, decides aprender de esta experiencia. Te haces preguntas importantes como ¿por qué no funcionó el plan inicial? ¿Y cómo puedo gestionar los cambios de manera más efectiva en el futuro? Al hacer y responder estas preguntas, aprendes mucho sobre cómo mejorar la gestión de proyectos y evitar errores similares en el futuro. Esto ilustra que incluso cuando te enfrentas al fracaso o a dificultades en tu trabajo, aún puedes aprender mucho de esas experiencias si tienes una mentalidad abierta y buscas maneras de mejorar y crecer en el futuro. Recuerda que aprender de la experiencia no se limita a tus propias experiencias. También puedes aprender mucho al observar y escuchar historias de vida, consejos y experiencias compartidas por amigos cercanos o mentores. Esta información valiosa puede proporcionar ideas útiles que puedes aplicar en tu propia vida. En conclusión, aprender de la experiencia es una de las claves fundamentales para volverse más inteligente y sabio. Independientemente de si una experiencia es positiva o negativa, cada una tiene algo que ofrecer para tu crecimiento y personalización. La disposición para autorreflexionar, adaptarse, mantener la curiosidad y aprender de los demás te conducirá por un camino de mejora continua y expandirá tu inteligencia. Así que abraza cada experiencia como una oportunidad para aprender y avanzar aún más. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, Diario Estoico IT, y en nuestras otras redes sociales, como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Número 6. Cultivar la concentración. Esta es otra clave vital para volverse más inteligente que los demás. En el mundo actual, donde todo se mueve rápidamente, la capacidad de enfocar tu atención en una sola tarea o pensamiento es cada vez más rara pero increíblemente valiosa. La concentración es la puerta de entrada al aprendizaje profundo y la comprensión. Te permite sumergirte completamente en un tema, proyecto o problema, mejorando así tu capacidad para comprender conceptos complejos y generar soluciones creativas. Sin concentración, tu mente es como un rompecabezas disperso con piezas faltantes, lo que dificulta ver el panorama general. Para cultivar la concentración, considera las siguientes estrategias. Meditación. Practicar la meditación te ayuda a entrenar tu mente para mantenerse presente y enfocada, observando tus pensamientos sin juicio y redirigiendo suavemente tu atención hacia tu respiración o un punto focal. Esto puede mejorar tu capacidad para concentrarte.
establecer metas claras. Definir claramente tus metas y prioridades para cualquier tarea o proyecto te ayuda a mantenerte enfocado en los aspectos más importantes y evitar distracciones. Eliminar distracciones. Identifica distracciones comunes en tu entorno y toma medidas para minimizarlas, como desactivar notificaciones en tus dispositivos, crear un espacio de trabajo dedicado o establecer horarios específicos para el trabajo enfocado. Priorizar una sola tarea. El multitasking puede obstaculizar tu concentración y productividad. En su lugar, prueba a enfocarte en una tarea a la vez hasta su finalización. Practicar trabajo profundo. Consiste en dedicar periodos de tiempo ininterrumpidos a tareas que requieren concentración y esfuerzo cognitivo. Tomar descansos regulares. Aunque la concentración sostenida es esencial, también es importante darle a tu mente descansos regulares. Las pausas cortas pueden refrescar tus facultades mentales y prevenir el agotamiento. Ejercicio físico. La actividad física regular ha demostrado mejorar la función cognitiva y la concentración al aumentar el flujo sanguíneo al cerebro y liberar neurotransmisores que mejoran el enfoque. Alimentación y sueño. Una nutrición adecuada y el sueño adecuado juegan un papel importante en la concentración general. Una dieta equilibrada y el descanso contribuyen a la claridad mental. Paciencia. La concentración es una habilidad que lleva tiempo desarrollar. Sé paciente contigo mismo y reconoce que las distracciones y pensamientos errantes son parte natural del proceso. Mantener la curiosidad. Mantener la curiosidad sobre la tarea en cuestión puede aumentar tu concentración. Cuando encuentras interesante un tema o proyecto, es más probable que tu cerebro se mantenga comprometido. En conclusión, cultivar la concentración es una forma poderosa de mejorar tu inteligencia y destacar entre los demás. Es una habilidad que requiere práctica y disciplina, pero los beneficios en términos de productividad aumentada, comprensión más profunda y mejores habilidades para resolver problemas valen el esfuerzo. Al afilar tu capacidad de enfoque, estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos de la vida y aprovechar las oportunidades de crecimiento. Número 7. Establecer objetivos claros. Este es un aspecto fundamental para volverse más inteligente y lograr el éxito en varios aspectos de la vida. La capacidad de establecer y trabajar hacia objetivos bien definidos proporciona dirección, motivación y un sentido de propósito. Cuando tienes metas claras, te das un objetivo en el que enfocarte. Este enfoque te ayuda a canalizar tu energía y esfuerzos de manera eficiente, evitando que se dispersen en diferentes direcciones. Te vuelves más orientado a propósitos y menos propenso a distraerte con tareas o prioridades no relacionadas. Además, los objetivos claros también proporcionan un marco para medir el progreso. Al desglosar tus objetivos generales en pasos más pequeños y concretos, puedes realizar un seguimiento de tus logros e identificar áreas en las que necesites ajustar tu enfoque. Este mecanismo de seguimiento mejora tu responsabilidad y te ayuda a mantener el rumbo. Establecer metas también te permite priorizar tus actividades. Al evaluar la importancia de varias tareas, puedes asignar tu tiempo y recursos de acuerdo con tus objetivos. Esta priorización es fundamental para la gestión del tiempo y para evitar caer en la trampa de estar constantemente ocupado sin lograr un progreso significativo. Además, los objetivos claros aumentan tu motivación. Te dan una razón para trabajar diligentemente, ya que alcanzar tus objetivos a menudo trae una sensación de realización y satisfacción. Este refuerzo positivo te anima a mantener tus esfuerzos y a perseverar incluso ante desafíos o contratiempos. Establecer objetivos claros también puede mejorar tus habilidades para resolver problemas. Cuando te encuentras con obstáculos, tener un objetivo bien definido te permite analizar la situación de manera más efectiva e identificar soluciones para superar los desafíos en tu camino. Imagina que estás embarcando en una carrera con el objetivo claro de convertirte en un líder en el campo de la ingeniería. Has identificado objetivos específicos, incluyendo completar una licenciatura en ingeniería en 4 años, trabajar para una empresa líder en la industria, construir una red profesional, participar en cursos y talleres y contribuir al desarrollo y éxito de la empresa. Estos objetivos te han proporcionado un mapa detallado y un marco temporal para tu carrera.
Al enfocarte en cada paso específico para alcanzar estos objetivos, puedes asegurarte de que todos tus esfuerzos estén dirigidos hacia objetivos específicos y no se dispersen, lo que te ayuda a progresar y medir tu desarrollo en el campo de la ingeniería. En conclusión, establecer objetivos claros es como trazar un rumbo para tu desarrollo personal y profesional. Proporciona dirección, enfoque, responsabilidad y motivación, todo lo cual contribuye a tu crecimiento, inteligencia y éxito general. Ya sea que tus metas estén relacionadas con tu carrera, educación, relaciones o desarrollo personal, tener claridad sobre lo que deseas lograr es un paso esencial para volverte más inteligente y alcanzar tus aspiraciones. Tómate el tiempo para definir tus metas y comienza el viaje para hacerlas realidad. Número 8. Practicar la paciencia. La práctica de la paciencia es esencial para desarrollar una mayor inteligencia y sabiduría en la vida. En un mundo donde la velocidad y la inmediatez a menudo son más valoradas que nunca, la paciencia se ha convertido en un rasgo subestimado pero poderoso. La paciencia implica la capacidad de esperar calmadamente cuando enfrentas desafíos, dificultades o situaciones que no van según lo planeado. Es la disposición para resistir el impulso de apresurarse o frustrarse cuando las cosas no van como deseas de inmediato. Este aspecto de la inteligencia es fundamental en varios aspectos de la vida. Para adquirir nuevos conocimientos y habilidades, debes ser paciente contigo mismo. Aprender es un proceso gradual y no siempre verás resultados instantáneos. La paciencia te permite participar en el proceso de aprendizaje sabiendo que lleva tiempo alcanzar la maestría. Resolver problemas complejos a menudo lleva tiempo y reflexión. La impaciencia puede llevar a decisiones precipitadas y errores. La paciencia te brinda la capacidad de pensar con claridad y considerar todas las opciones antes de tomar decisiones importantes. La paciencia es fundamental para construir y mantener relaciones saludables. Te permite escuchar empáticamente, comprender las perspectivas de los demás y resolver conflictos de manera efectiva, sin reaccionar impulsivamente. Muchas metas valiosas llevan tiempo lograr. La paciencia es crucial para mantener el enfoque y la motivación a lo largo del tiempo. Empujarte demasiado puede resultar en agotamiento y falta de perseverancia. La vida está llena de desafíos imprevistos. La paciencia es clave para mantener la calma en tiempos difíciles, adaptarse a situaciones adversas y superar obstáculos con resiliencia. La paciencia es fundamental para el crecimiento personal y la mejora. Comprendiendo que el cambio a menudo ocurre gradualmente, y estableciendo expectativas realistas. La paciencia no implica pasividad o complacencia, sino perseverancia y determinación, entendiendo que algunas cosas están más allá de tu control inmediato. Al cultivar la paciencia, puedes enfrentar los desafíos de la vida con compostura y serenidad, lo que lleva a tomar mejores decisiones y, en última instancia, a volverte más inteligente y sabio que aquellos que son impulsados por la impaciencia. Número 9. Hacer preguntas. Hacer preguntas es una habilidad invaluable que puede llevarte a un nivel superior de inteligencia y sabiduría. Esta capacidad no solo es crucial para adquirir conocimientos y comprensión, sino que también tiene un profundo impacto en tu desarrollo personal y éxito en la vida. Cuando te acostumbras a hacer preguntas constantemente, nutres tu curiosidad innata y fomentas una mentalidad abierta. Te vuelves más dispuesto a explorar nuevas ideas, desafiar tus suposiciones y cuestionar el status quo. Esta actitud no solo te convierte en un aprendiz continuo, sino que también te vuelve más adaptable y capaz de enfrentar desafíos y cambios inesperados. Además, hacer preguntas afila tu habilidad para analizar situaciones y problemas desde diferentes perspectivas. Esto fortalece tus habilidades de pensamiento crítico, ya que requiere que evalúes la información disponible y tomes decisiones informadas. Al hacerlo, evitas caer en trampas cognitivas y errores de juicio. Es esencial resaltar cómo hacer preguntas puede enriquecer tus relaciones personales y profesionales. Muestra un interés genuino en las opiniones y experiencias de los demás, lo que puede mejorar la calidad de tus conexiones y facilitar la comunicación efectiva. Además, hacer preguntas puede actuar como un poderoso catalizador para la resolución de problemas. Cuando te enfrentas a un desafío, hacer preguntas específicas te ayuda a descomponer el problema en partes manejables y encontrar soluciones innovadoras.
En última instancia, hacer preguntas de manera consistente te impulsa hacia un camino de aprendizaje y crecimiento continuo. Refuerza tu capacidad de autodirección y autoconciencia, lo que te permite tomar decisiones más informadas y llevar una vida más significativa. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación en la que no entiendas algo completamente o te enfrentes a un desafío, no dudes en hacer preguntas. Recuerda que el camino hacia la inteligencia y la sabiduría comienza con una simple pregunta: ¿qué te gustaría explorar y aprender hoy? Número 10. Compartir lo que aprende. Esta es una forma poderosa de mejorar tu inteligencia y contribuir al conocimiento colectivo de la sociedad. No se trata solo de crecimiento personal, sino de crear un efecto multiplicador de aprendizaje e inspirar a otros a hacer lo mismo. Cuando compartes lo que has aprendido, solidificas tu propia comprensión del tema. Enseñar o explicar un concepto a otros requiere que organices tus pensamientos y los presentes de manera coherente. Este proceso profundiza tu comprensión y te ayuda a recordar mejor la información. Como dice el dicho, enseñar es aprender dos veces. Además, compartir tu conocimiento con otros puede llevar a discusiones perspicaces e intercambios de ideas. Cuando participas en conversaciones sobre lo que has aprendido, a menudo recibes comentarios valiosos y perspectivas alternativas que pueden expandir aún más tu comprensión. Es un enfoque colaborativo para el aprendizaje que puede llevar a descubrimientos y nuevas ideas. Compartir conocimientos también tiene un beneficio social. Al ayudar a otros a aprender y crecer, contribuyes positivamente a sus vidas. Puedes inspirarlos a perseguir sus intereses o superar desafíos. Este sentido de contribución puede ser muy gratificante y reforzar tu motivación para seguir aprendiendo. Además, compartir tu experiencia puede establecerte como un experto en tu campo. Puede abrir puertas a oportunidades como conferencias, escribir artículos o libros, o incluso enseñar. Tu disposición para compartir lo que sabes puede conducir a un crecimiento profesional y reconocimiento. En el mundo interconectado de hoy, compartir conocimientos es más fácil que nunca. Puedes hacerlo a través de varias plataformas como blogs, redes sociales, podcasts o charlas públicas. Estos medios te brindan la oportunidad de llegar a una amplia audiencia e impactar a personas de diversos orígenes. Recuerda que compartir no se trata de presumir o buscar validación, sino de querer genuinamente ayudar a otros a aprender y crecer. Ya sea que estés explicando un concepto complejo, compartiendo lecciones de vida o ofreciendo consejos prácticos, tu disposición para compartir lo que has aprendido puede ser una fuerza tremenda para el bien. En resumen, compartir lo que aprendes es una forma poderosa de solidificar tu propio conocimiento, participar en discusiones significativas, contribuir a los demás y potencialmente avanzar en tu carrera. Es un aspecto esencial del aprendizaje continuo y del crecimiento personal. Así que abraza la oportunidad de compartir tu sabiduría con el mundo y observa cómo enriquece tu vida y la de quienes te rodean. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.